siempre nos hemos centrado en artrópodos plaga de los cultivos hortícolas, con preferencia, aunque ha habido algunas excepciones, a cultivos en invernadero. Evidentemente, como ha habido una evolución del control de plagas en invernaderos, en un principio nuestra actividad se centró en los insecticidas y acaricidas, estudiando aspectos del control químico y de la eficacia tecnológica de la distribución del control químico, para pasar posteriormente a estudiar enemigos naturales, sus características biológicas y así tratar de poner a punto técnicas de control macrobiológico de plagas.